Hola cachorritas, soy Liana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Slow Damage en la ruta común. Sí, creo que nos falta muchísimo para entrar en ruta. Y bueno, pues recordaremos que pues estamos en la ruta común, capítulo 1. Y pues nos quedamos justamente aquí, que de repente llegaron esos tres tipos. Y que el rubio me está empezando a agradar. Me gusta, porque le gusta el anime. Es un hermano. Pero vuelvo a decir, mijo, ten más cuidado con tu pinta. Aunque mejor me callo, porque el de en medio está igual. El que está más decente es el chico de azul. En fin, pues darle duro a ver qué conversación tenemos con este trío. Nos quedamos aquí. ¿Qué? Por otro lado, Towa, ¿qué estás haciendo en este lugar? ¿Tú qué crees? Kotaro lo mira a la cara, doblando su cuerpo musculoso. Musculoso. Kotaro es salvaje en el buen sentido. De mal genio y rápido en una pelea. Ok. Bonyari shichatte. Yokaranu mouso. ¿Demo shiteta? Mira que está tan distraído. ¿Acaso lo hiciste en tu imaginación? Vaya, vaya. ¡Ey! ¿También conocen a Towa que podrían saber que está pensando eso? Me pregunto si tendremos una ruta con estos tipos. No tengo la menor idea. Vuelvo a decir, no conozco aún ningún personaje, no sé nada. Así que no tengo ni idea si hay ruta con estos tipos. En que sí puedo asegurar es que hay ruta con Taku y con Rei, porque son los más cercanos a Towa, pero no sé realmente si tenemos ruta con alguno de estos tipos. Sería genial si tuviéramos ruta con Mayu, ¿no? El tipo este de cabello rubio largo. No, se ve que es todo un relajo ese men. Bueno, sigamos. Mayu se ríe con voz aguda mientras lame el caramelo con un palo. Él es más alto de los tres y es el tipo de hombre que es descuidado y apropiado para caminar con ese tipo de ropa. Apropiado. Ahora ya entiendo por qué, entre comillas, apropiado. Ok. Keikizuke ni ippatsu bakudan demo dou desu ka? Me samemasu yo. ¿Qué pedo contigo, Eiji? El que acaba de hablar es el chico de cabello azul, que se llama Eiji. ¿Qué tal lanzar una bomba en un disparo? Eso te ayudará a despertarte. ¿Cómo que lanzar una bomba? ¿Qué pedo? El que dijo eso de forma ligera y ruidosa fue Eiji, quien es un nerd de las bombas, cuyo pasatiempo es recopilar información. Ahora ya entiendo por qué mencionó una bomba. Tenemos una red de información donde hacemos uso de las redes sociales. Y es Eiji el que se encarga de recopilar varios boletines informativos. Kotaro y Mayu se han acostado varias veces por diversión, pero nunca han estado con Eiji. Ok, creo que esta información, Tawa, ha estado de más, ¿no crees? Nunca se me cruzó mi mente. Ay, Dios, ya no voy a poder ver a estos dos como antes. Me pregunto quién diablos fue Luke y el semen entre Mayu y Kotaro, porque yo a los dos los veo como semen, la verdad. ¿Quién? ¿Quién? Si nos vamos por la estatura, me veo a que Mayu fue el semen y Kotaro y Luke, pero no puedo imaginármelo, la verdad. Últimamente el estereotipo de Uki se me ha cambiado mucho en estos años. Bueno, sigamos. Me sacó de onda mucho esta información que Towa dio, ¿eh? Dijo que no estaba muy interesado en eso. O sea, se refiere a del por qué no se han acostado con Eiji, alguno de estos dos, porque Eiji no está interesado. Ok. Bueno, al menos no lo fuerzan, pues. Eso es
Supongo que ser buen amigo. El humo de Kotaro es rojo y el de Mayu es rosa, que está cerca del rojo. El de Eiji es azul verdoso. Sí, ya lo estamos viendo ahí, ese humo que desprenden, que pues vendría siendo como el aura, ¿no? De cada uno de ellos. Y ahí se le ven los colores. Digo, qué padre que Towa tenga esta habilidad, ¿no? De ver el aura de las personas y ver que el color de estas auras puedan cambiar dependiendo a los sentimientos de cada uno. Padre, ¿no? Supongo. No es nada en especial. Solo estaba tomando un breve descanso. ¿Estás libre? Entonces, ¿qué te parece ir al Deathmatch? Kotaro se ríe y levanta su cuerpo agachado y apunta su barbilla hacia atrás. Mendo da kara pas. Es un fastidio, así que paso. Pensé que dirías eso. Estaba seguro de que dirías algo así. Si estás libre, entonces ven con nosotros. Con la bondad de tus ex hermanos. No recuerdo haber tomado una taza con ustedes. Volvamos a recordar la cuestión de la mafia, que se vuelve en familia cuando después de pues beber una taza de té, que vendría siendo pues una ceremonia. Por eso todo esto de que no recuerdo haber cambiado una taza, para que digan que son hermanos. Kotaro, Mayu y Eiji son miembros del grupo Takasato, criados por mercenarios en este lugar que es su ciudad natal. Kotaro y Mayu fueron originalmente participantes en el Deathmatch y fueron reclutados por su fuerza. Ok. Parece que a Eiji lo reclutaron cuando estaba secuestrando la cuenta de SNS de la tienda operada por el grupo Takasato, reinscribiendo la página web. Eiji, hackeaste al grupo Takasato. Eiji, me caes bien. Hay muchos otros ex participantes en el Deathmatch encontrados por el grupo Takasato. Y escuché que la cantidad de participantes que han sido reclutados están aumentando. Sakazuki, te iba yo. Toa, oyaji no soshiki ni konakatta daro. Hablando de intercambiar tazas, Toa, no asististe al funeral de tu padre, ¿verdad? ¿Qué comis? ¿Qué adivinas? Kotaro sonríe. Iku wake nai. No hay manera de que hubiera ido. Kyou no hiru ni soushiki ga atte, kinou wa tsuya dattan da yo. El funeral fue esta tarde y ayer fue la ceremonia. Zenzen kyoumi nashi tte kanji desu ne. Definitivamente no te ves para nada interesado. Sí. Sí, definitivamente. Es verdad, no sentía nada por mi padre. No pude evitar pensar en él como la muerte de un simple desconocido. No, ya. Soriori desmachiriada. Igoze. Bueno, da igual. Más importante, vayamos al Deathmatch. Itte mitara igai to tanoshii kamo yo. Si vas, tal vez te diviertas. Nai na. No lo creo. Mou isso no koto, zenbu bakudan de fukitobasu tte no wa dou desu? So shitara issun de minna tanoshiku narimasu yo. Eiji, no, deja de lado las malditas bombas, ¿quieres? Ya basta de eso. ¿Qué te parece si mandas a volar todo el lugar con una bomba? Si hago eso, tal vez te diviertas, aunque sea por un momento. Este me quiere mandar a todos bombas o qué chingados. ¡Nani ga de baga! ¡Qué divertido hay en eso, idiota! ¡Au!
Kotaro se ríe con la nariz y le da un pequeño golpe a la cabeza de Eiji. Gotaku wa ii kara ikou ze to wa. Hora, tate ya. Ya basta de pretextos y vamos. Ándale, ponte de pie. Kotaro lo agarró del brazo y Towa se puso de pie de mala gana. Este tipo siempre ha tenido fuerza bruta y una vez que decide hacer algo, siempre lo hace. Kotaro pone su brazo alrededor del hombro de Towa y comienza a caminar como si no le importara nada. Orera wa ue kara deathmatch ni sanka suru na te yawarete kara ya. Nan mo dekine. Nosotros no podemos hacer nada porque los de arriba nos han ordenado que participáramos en el deathmatch. Nga, omae wa suki na dake sanka dekiru ja nei ka. Urayamashii na, oi. Moto sanka sha toshite karata ga uzuku ze. Pero tú puedes participar cuando quieras. Me das envidia. Como un participante, eso me hace sentir emoción. 借金の取り立てで普段から好きなだけボコボコ殴ってるだろ。Estás golpeando tanto como quieras solo para cobrar deudas, ¿no? それはお仕事だし、返さないアホが悪いね。Así es el trabajo, ¿no? Sería un idiota si no regreso los golpes.でも、いつも楽しそうに追いかけ回してるじゃないですか、お二人とも。僕も怖くって怖くって。Pero ustedes siempre andan rondando por el lugar como si realmente lo estuvieran disfrutando. En mi caso, yo estoy muy asustado para hacerlo. Ah, pero temes lanzar bombas a la gente, ¿verdad? 嘘つけ。借金野郎の弱みやら個人情報やらかき集めるの、お前の仕事だろうが。Mentiroso.Tu trabajo es recolectar información de los mocosos deudores para encontrar su debilidad y aprovecharse de eso. はい、それはもちろん。新興味の情報なら任せてください。あと爆弾も。Sí, eso es cierto. Deja que yo me encargue todo lo referente a la información de los deudores y también de las bombas. ¿Qué tiene que ver las bombas en esto? ¿Qué?Kotaro mira con una mirada venenosa a Eiji con una sonrisa burlona. En Shinjinkai, donde la pobreza está muy extendida, no era raro que la gente pida prestada una gran cantidad de dinero. Las personas que no pueden pagar son perseguidas sin piedad por el grupo Takasato como...deudores. Si estás endeudado antes de que se complete el pago, o si tienes una gran cantidad de deuda, un chip llamado etiqueta web es incrustado a la fuerza en el cuello de esas personas. El deudor.Con la etiqueta web enterrada, será monitoreado su comportamiento por una torre de vigilancia en el Shinjinkai. No pueden dejar Shinjinkai hasta que hayan pagado su deuda. ¡Wow! ¡Qué estrictos! Si intentan salir a la fuerza, inmediatamente serán perseguidos y asesinados a tiros sin darles oportunidad de hablar.Matar sin pagar la deuda no parece ser rentable para el grupo Takasato, pero los cadáveres también valen dinero. Ok. ¡Ne! ¡Iku nara hayaku iko! ¡Kaete rokuga shitoita anime mitain da yo! Este men es tan yo. ¡Ey! Si vamos a ir, entonces vamos. Quiero regresar rápido para ver los animes que grabé.Mayu puede haber perdido interés en el flujo de la conversación, así que lanza algunas quejas para apresurar. ¡Urusei na, kono anime otaku! ¡Cállate, otaku! Bueno, aunque sí, Mayu es otaku. ¡Teyu ka! ¡Ano suzume! ¡Popcorn hobari sugi ne! ¡Yokubari sugi da yo! ¡Haretsu shisou! Por cierto, aquel gorrión...¿No crees que consume demasiadas palomitas?
Está siendo demasiado codicioso, tanto que va a explotar. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Mienai, tsuno? Omae no ijou na shiroku de mearu mon wa futsuu no ningen ni wa mienai en da yo. ¿Ah? ¿Dónde está? No veo nada. Lo que puedas ver no parece que sea algo que pueda ver una persona normal. Minna mo ore mitai ni anime mireba ii no yo. Anime mio yo. Todos deberían ver anime igual que yo. Veamos anime. Me recuerdo a mí misma cuando le insistí a mi madre que viera anime conmigo. Qué tiempos aquellos. Mineo. No veré. Ka. Al final, Towa no pudo escapar de los obstinados brazos de Kotaro y dejó el parque con una ruidosa conversación entre los tres. Ok, ¿y ahora qué? Martes, 12 de noviembre, 8:12 de la noche. Hoy estamos en el Deathmatch. Zona especial A. Comúnmente conocida como zona de combate a muerte. Es un lugar que está fuera de alcance del público en general. De lo contrario, no se acercaría. Casi todas las tiendas tienen las contraventanas cerradas porque la gente ya no puede acercarse al área. A medida que te acercas al área de combate a muerte, el paisaje urbano cambia gradualmente a un edificio. Supongo que esta zona de combate a muerte es el Deathmatch. La zona estaba más animada por la noche, y no porque alguien lo haya decidido, simplemente cuando se pone el sol, la gente empieza a reunirse. ¡Wow! Ok. Mientras Towa caminaba hacia la parte trasera del área con Kotaro y los otros, escuchó los sonidos de golpes, maldiciones y vítores por todas partes. Parece que hoy también está animado. Entre el olor distintivo estaba la arena que contiene el olor de sangre y el polvo. Y Kotaro distorsiona sus labios con alegría. El humo que sale de los competidores es uno de los más caóticos que Towa haya visto. Varios colores se mezclan y cambian en un abrir y cerrar de ojos, por lo que parece una aurora con solo colores sucios. Ok. Bueno, cachorrita, vamos a dejar hasta acá. Ya saben, tengo que ir poco a poquito también haciendo los videos por mi traducción. No tengo que estar avanzando la traducción. Y como no es el único juego que estoy haciendo, pues tengo que ir lento, pero seguro. De que voy a seguir con el juego aunque me tarde semanas en subir gameplays, sigo. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Me cayeron bien estos tres. Sobre todo Mayu. Me encanta su forma de ser. Y todavía sigo pensando si él fue el que golpeando cuando lo hizo con Kotaro. Vaya detalle que todo bueno. No esperaba ese tipo de detalles. Y Eiji, un loco de las bombas. Y Towa, pues bien X. Bien pa'l madre su Towa. Pero bueno, ya veremos qué pasa aquí en este Deathmatch. Que parece pues que es una competencia a muerte. En peleas o algo así. En fin. Este juego realmente se está poniendo cada vez más interesante. Y lo digo por la traducción. Estoy un poco más avanzada en la traducción. Y donde estoy están pasando cosas que me tienen intrigada. Y estoy como que, ¡ay! Quiero seguir traduciendo. Pero también tengo los otros juegos. Y como los otros juegos los empecé al principio, les doy más prioridad. ¡Ah! Pero sí, el juego se está poniendo muy bueno. Así que sigan conmigo, cachulitas, y paciencia. Por el momento, pues pueden disfrutar de los otros juegos que tengo también. Así no sentiré en el tiempo tan largo. Ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Atene!